El doctor Luis Rossini confirmó esta mañana que su estudio abandonó la investigación privada que llevaba adelante en el caso del totorense, que fue encontrado muerto en el interior de su vehículo totalmente incendiado. La familia, quien había encargado la investigación, les pidió cesar la misma por temor a represalias. La marcha del caso sigue exclusivamente ahora en manos de la fiscalía. Bien, me equivoco si digo que, además de ser un hecho truculento, tiene indudablemente tintes mafiosos. Sí, no cabe duda que tiene tintes mafiosos, el hecho violento, no tengo ninguna duda. El estudio estaba en una investigación privada, avanzando, pero la novedad es que anoche, después de varias reuniones que tuvimos durante el día con los familiares de la víctima, han decidido y nos han solicitado que nos apartáramos de la investigación y lo dejáramos trabajar solo al Estado, a través del fiscal, ¿no es cierto?, que tiene obligación de investigar, pero sí que se apartara el estudio, porque ellos consideraban que a través del estudio podían llegar a saber la realidad de cómo había ocurrido todo esto y quién eran los responsables para encarcelarlos, y no querían que el día de mañana tomaran represalia contra ellos, y no querían vivir todos los días con noticias que le iban a mantener viva la imagen del atroz asesinato. Así que se lo hice saber al fiscal ayer mismo de la causa, al fiscal Aquiles Balbi, le di información de que el estudio no iba a seguir participando en la búsqueda de justicia y que quedaba todo en manos del Estado, por decisión de la familia. Así que esas son las novedades que tengo para comentarles, es decir, la desvinculación nuestra de la investigación. Bien. ¿La investigación privada había sido a pedido de la familia o lógico, por motivo lógico, propio lógico, del estudio que está en César? Lógico, lógico. Y digo, porque uno entiende que el Estado tiene recursos para una investigación, en el caso de un estudio de abogados como el suyo, prestigioso estudio de abogados, ¿con qué recursos uno puede iniciar una investigación privada? No digo recursos económicos, digo recursos humanos. Con los recursos que cuenta nuestro estudio, que evidentemente, como usted bien dice, son menores a los del Estado, pero le ponemos mucho empeño y muchas ganas a toda la investigación. Entonces tenemos dos investigadores privados, obviamente profesionales, que hacen el trabajo de campo y recolectan la información, médicos forenses que van a las autopsias, etcétera, 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 ¿no es cierto?, especialistas en criminalística. Y de hecho que estamos orgullosos porque es uno de los pocos estudios que tiene esto en la provincia de Santa Fe, ¿no? Uh-huh. Que para nosotros es un costo alto, ¿no? Seguro. ¿Usted entiende que la familia, digo, que ahora ha decidido dar marcha atrás con este pedido de investigación privada, lo ha hecho porque ha recibido algún tipo de amenaza, porque entendió que podía ser peligroso? Esencialmente el temor a una represalia contra el resto de la familia por contratar un estudio que podía dar a luz con los autores. Entonces dice, bueno, si lo descubre el Estado, nosotros no tuvimos nada que dar. Uh-huh. Y en estos pocos días desde que ocurrió... Le escucho muy bajo. Sí. Le decía, en estos pocos días desde que ocurrió el hecho, ¿la investigación privada pudo avanzar en algunos elementos? Estábamos avanzando en dos líneas sin poder certificar que estas líneas nos hubieran llevado al final querido, pero tampoco puedo revelar datos justamente por el pedido de la familia. Pero sí, estos datos, ustedes los entregó al Estado, en este caso al fiscal. No tengo por qué brindarles información al fiscal hasta no estar seguro. Eran trabajos previos a nuestro. El fiscal sí sabe que estábamos investigando. Ya está. Y ahora sí, usted de todas maneras sigue patrocinando a la familia. Lógico, pero no vamos a investigar. Bien, está claro. Ahora, el Estado tiene más recursos, pero también es más lento en las investigaciones, digo, porque el fiscal no es la única investigación que tiene esta, seguramente tendrá otros hechos delictivos, mientras que ustedes sí podían abocarse exclusivamente. El argumento del Estado es que ellos tienen mucho más trabajo por día, porque le entran dos asesinatos, por decir algo, tres por día,
y a nosotros hechos de asesinato nos entran uno cada 6 meses, por decir algo, ¿no es cierto? Donde estamos por la víctima buscando los responsables. Entonces, el argumento es que ellos tienen mucho más trabajo. También tienen mucho más recursos, ¿no es cierto? Vamos a ser claros. Pero bueno, yo confío en la justicia y en el Estado que también hagan bien su trabajo, así que hay que darle tiempo, nada más. Y hasta ahora, ¿qué es lo que se sabe de lo que usted pueda revelar, no de la investigación privada, sino de lo que el Estado ha brindado como información? No, el Estado no ha avanzado todavía. En los datos que tiene del movimiento de la camioneta, segundo a segundo, se lo dimos nosotros, han ido a buscar las cámaras de seguridad, eso sí me consta, y las cámaras que hay en la vía pública o en empresas privadas.